sé, hijo, no sé qué vamos a hacer. Hemos golpeado todas las puertas que podíamos. ¿Ya viste? No hay nada para nosotros. ¿Y qué vamos a comer hoy día? No estuviéramos así si nos hubiesen pagado esos desgraciados. Nos obligaría a punta de... Ya, tranquilo. Tranquilo, Ismael. Con violencia no vamos a solucionar nada. Pero papá, nos deben... Olvídate, olvídate, Ismael, olvídate. Nos han estafado, nos han engañado. Ya lo sé. Lamentablemente ya está hecho. No trabajamos para alguien fijo. ¿A quién le vamos a reclamar? Es que da rabia. Toda la vida ha sido así. ¿Ya viste? Mira dónde vivimos. Ni siquiera puedo darle las comodidades que hubiera querido darles, ni a ti ni a tu propia madre. Soy un fracasado que ni siquiera puedo llevar el pan a su casa ni con la ayuda de su propio hijo. Pero papá, no sea tu culpa. Lamentablemente los pobres nos tratan... ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! Ahora vamos a tener que trabajar mucho, Ismael. De lo que sea y como sea, hijo. Ay, hijo, cuántas cosas hemos pasado con tu padre. Ay, Dios mío, ¿por qué se tuvo que ir tan pronto, Señor? ¿Cuánta falta nos va a hacer, Ismael? ¿Cuánta falta? Pero bueno, tenemos que ver cómo lo vamos a enterrar, hijo. ¿Cómo será, pues, mamá? Si no hay plata. Pero yo haré una fosa con mis propias manos para darle sepultura. Ay, hijo, no te pongas así. No te pongas así, ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Vamos a pedirle ayuda a los vecinos, a los dirigentes. No sé, hijo, no te pongas así. Sí, pues, si no nos fueron útiles estando mi papá en vida, recién nos van a servir para algo ahora que ella se murió. Ay, hijo, los vecinos no tienen la culpa. Nadie tiene la culpa, hijito. No te pongas así. Tienes que ser valiente, hijo. Tienes que ser valiente. Yo tengo que ir a ver qué... ¿Quién nos ayuda, hijo? Ya, anda tú nomás. Ya vengo, hijo. Todos prometen sacarnos de la miseria, pero jamás cumplen sus promesas. Sí, Ismael, tienes razón. Nadie nos ayudó, ni los vecinos, ni los dirigentes. Nadie nos ayudó, Ismael. Las autoridades, ni los que dan trabajo. Hasta los religiosos. Tantas promesas que nos dan. Pero a la hora de la hora, ¿qué? No hay, no tenemos. No se puede. Tantas mentiras para salir del paso, para cerrarnos la puerta en la cara. La verdad es que a nadie les interesa cómo estamos. Tranquilo, hermano. ¿Qué podemos hacer? Esa es la vida que nos ha tocado vivir. Y solo nos queda salir adelante, cueste lo que cueste. ¿Qué es esto? Nuestro papá era un hombre muy trabajador. Trabajaba muy duro para traer el pan a la casa, pero solo para eso, porque nunca pudo progresar. ¿Cuánto ha sufrido? Pobrecito. ¿Cuántos se han aprovechado de él y lo han explotado? ¿Cuántos se han roto las espaldas para al final terminar debajo de la tierra como un don nadie? Por eso se ha muerto mi padre. Yo no voy a ser así, Pedro. No voy a ser así, te lo juro. Pero no crea que es pura charlatanería. Tiene razón en lo que dice. Mira. ¿Ah, sí? Está repartiendo esto. Ajá. De esto siempre le han dicho a mi marido. Pero él, felizmente, que nunca les hizo caso a ellos. Él decía que los comunistas eran una sarta de revoltosos. Muchas injusticias hay. Es por eso que aparecen estos, pues. Ay, Juanita. Pero ellos tampoco han podido hacer nada. Porque las cosas siguen igual. ¿Sabes qué? Yo creo, sinceramente, que nadie va a cambiar esta situación.
Chao, Juanita. Hasta luego, vecina. Pero más que un refrán, es una realidad. Es la pura verdad, compañero. Tenemos que aprender a defender nuestros derechos y abolir estrategias para exigir que se respeten y se cumplan las leyes que nos defienden. Tenemos que batallar sin tregua contra todos los opresores y todos los corruptos y explotadores del pueblo. Enséñame todo lo que tenga que saber. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea con tal de no seguir siendo pobre y dejar de ser oprimido. Así se habla, compañero. Tú inicias el cambio. Aprende de los grandes hombres. Aprende de ellos. Tú eres el único dueño de tu destino. Tú y nadie más. Por gusto estás rezando, mamá. Dios no existe. No hables así, hijo. Oye, Pedro, ¿acaso tú no estás con los bolsillos vacíos? ¿Acaso no tenemos que trabajar como esclavos para después comer pan de miseria? Que Dios ni que nada, hombre. Dios no existe. ¡Cállate, Ismael! ¡Por favor! ¡No seas hereje! Mamá, las grandes mentes revolucionarias ya lo han dicho. Dios no existe. Y yo prefiero ser hereje a seguir siendo ignorante. A ver, pues, ¿qué es lo que ha hecho Dios para sacarnos de esta miseria? Responde, pues, Pedro. ¿Por qué te quedas callado? Si vayan, vayan rápido a ver qué les engaña. Aprovechan de la gente ignorante como ustedes. Usan la religión al servicio de los ricos opresores. Hermano, entiende que uno es el que dirige su propia vida. Mira, la línea en que yo estoy tiene toda la verdad que los pobres necesitamos saber para alcanzar la igualdad de clases, la justicia social, ¿me entiendes? Pero, estando los grandes en el poder como si nada, ¿tú realmente crees que la justicia social sea posible? Uh-huh. ¿Y esas personas que te hablan no manejan también mucho dinero? ¿No crees que no me doy cuenta? Yo seré un ignorante, como tú dices, pero no soy tonto. Para mí que ellos también mienten. No creo que me estén mintiendo para usarme. Lo que pasa es que yo tengo que estar más metido. Tengo que tener más conocimientos porque, hermano, el dinero y el conocimiento lo es todo. ¿Acaso el conocimiento te ha parado la olla a ti? Por eso te digo que despiertes. Para mí, que ellos solamente te están usando con fines políticos. Y cuando consigan lo que quieren, te dan una patada y se acabó. Acuérdate que a tu papá nunca le gustaron las politiquerías. Mi papá. La pita siempre se rompe por el lado más débil. Y nosotros los pobres somos los débiles. Después de esta vida no hay nada, Pedro. De la nada vienes y de la nada te vas. Es lógico. Nada nos espera. A veces, sinceramente, a veces pienso en matarme. Mira, tú vas a tu religión y estás aquí tomando conmigo y hablando las mismas tonterías para que veas que tu Dios es una farsa. El único Dios que yo conozco es uno mismo y punto, se acabó. Mira, a pesar de todo, yo sí creo que Dios existe. Claro, cada uno cree en Dios a su manera. Debe ser por eso que hay tantas religiones, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una nueva iglesia donde también hablan de Dios. A mí me gustaría ir. Pedro, ¿cómo te gusta prestarle atención a tanta idiotez? Anda, pues, si quieres, anda. Es más, yo te acompaño para refutarles todas las mentiras que te pueden decir esos desgraciados. Tampoco te pongas bravo, Ismael. Porque conociéndote, tú eres capaz de salir peleándote con ellos por decir lo que piensas. Bueno, con bronca o sin bronca, ya fueron ya. Yo le voy a decir sus verdades, tal y como son.
Jesús. Hoy te he recibido en mi corazón. Es cierto lo que dice todo aquí. Ha nacido en mí una nueva esperanza. Una esperanza que nunca antes había sentido. Sobre todo de que falleció mi esposo. Gracias, Señor, porque ahora siento paz, siento amor. Siento tu presencia, Señor, en mi vida. No eres una religión como yo creía antes. No, Señor, tú no eres una religión. Gracias, Señor, gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor. Yo pensaba que era una buena persona, que no tenía pecados. Pero sí, era pecadora, Señor, porque muchas veces te eché la culpa a mí de mis problemas, de mis fracasos, de mi pobreza, de mi ignorancia. Porque Ismael dice que soy ignorante, siempre me lo grita, que soy un ignorante, Señor. Pero no me importa la ignorancia, Señor, no me importa mi pobreza. Solo me importa conocerte más a ti, Señor. Sentirte a ti, Padre Santo. Señor, te pido que Ismael también te conozca. Porque él está muy resentido contigo. Él es joven y tiene sus amigos que tiene malas ideas y lo llevan por mal camino, Señor. Yo te pido que tú lo guíes, Padre, que tú te apiades de él y que se acerque a ti y te conozca, Señor. Te lo pido, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, gracias por lo que vas a hacer, Señor, en la vida de mi hijo. Gracias, Padre del Cielo. Gracias. Bueno, pues, ya estamos llegando. ¿Y ahora? ¿Qué has pensado hacer? ¿Los vas a dejar hablar primero y apenas terminen te paras tú? ¿O de arranque nomás vas a soltar tu discurso comunista? Oye, no es mala idea, hermano, ¿eh? Dejar que ellos hablen primero y en el momento indicado, ¡cuá!, les volteo la tortilla. Vas a ver, hermano, en menos de 2 horas vamos a salir de esa iglesia y todos los hermanitos en fila india nos van a seguir derechito a la cantina. Oye, 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 ¿sabes qué? Tú sigues hablando tonterías. Mejor regresamos otro día. Oye, Pedro, tranquilo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a lo que voy a hacer? Tranquilo, hermano. ¿No que crees en Dios? Dile que me calle la boca, pues. Bueno, fuera. Solo Dios puede cambiar a un hombre. Solo Dios puede llenarle de su amor y darle paz. La Biblia dice: desearé la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. La palabra de Dios es verdadera, es eterna. Dice el profeta: séquese la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero hay orgullo en el corazón del hombre. Por eso se han inventado pensamientos, filosofías, razonamientos, a fin de explicar su manera pecaminosa de actuar, negando de esa manera la existencia de Dios. Claro, ellos no pueden comprender la realidad de Dios, el misterio profundo de la creación. Los pensamientos de Dios son insondables. ¿Quién los conocerá?, dice la palabra. Pero hay un grave problema. El problema es el corazón del hombre. No hay pensamiento, no hay filosofía que pueda cambiar a un hombre. Ese cambio solamente lo puede hacer Jesucristo desde adentro de su corazón. Por eso hoy, recíbele en tu corazón. Acepta a Cristo hoy para que Él cambie el rumbo de tu vida. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera aceptarlo? ¿Habrá alguien en esta noche que quiera dar ese paso de fe? Recíbele hoy en tu corazón. ¿Habrá alguien? ¿Qué haces? Venga, acepten a Jesús hoy. Yo también quería ir. Oye, acuérdate que hemos venido. Gloria a Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pararte y decirle sus verdades? Levante sus manos. La próxima vez. ¿Acaso piensas regresar? La Biblia dice que nuestra vida es como una neblina que pronto pasa. Por eso, qué importante es que hoy tú le entregues tu vida al Señor. ¿Habrá alguien más? Oh, Padre Santo, bendice estas vidas. Ayúdale, Señor, a ser fieles. Perdónale sus pecados a las nuevas criaturas. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, libértalos, cámbialos, transfórmalos, úsalos en tu obra, Padre bueno. Gracias.
gracias por ello, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué increíble. Parecía que todo lo que dijeron es verdad. Aunque yo sentí clarito todo el mensaje. ¿Y qué sonso eres, Pedro? No sé, seguro... Mi madre. Estoy seguro que mi madre les ha hablado de mí. Oye, eres el colmo. Oye, ¿cómo se te ocurre que todo lo que han dicho es un invento porque sabían que nosotros íbamos a ir? ¿Ni que fueran qué? El sonso eres tú. La típica de los ignorantes. Creer de arranque todo lo que se les dice. ¿Y tú qué hablas? ¿No les has creído a los comunistas esos? Oye, no vas a comparar, pues. ¿Y no les ibas a callar la boca a los de la iglesia? ¿Qué pasó? Te quedaste sin palabras. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que has aprendido del comunismo no puede ser más grande que la inteligencia de Dios. Escucha, para tu información... No. Escúchame tú a mí. Ya me cansé de que me llames ignorante por cualquier cosa. Que le digas ignorante a todo el mundo y a tu mamá es tu problema. Pero a mí nunca más. Y la próxima vez que yo quiera hacer algo, no me detienes. Y me respetas. Así como yo he respetado tus cosas. Y te digo lo que pienso por tu bien. Porque soy tu amigo. De mí para que me atraparan en esa iglesia. ¿Qué? Pero tú estabas allí. Sí, fui con Pedro. Pero solo para descubrir la sarta de mentiras que dicen. Hijo, la palabra de Dios no es mentira. Es real. Yo tengo una comunión con Dios especial, con Jesucristo. No, Ismael, por favor. Yo ahora siento paz. Lo que siento es diferente. Siento paz, tranquilidad. Una tranquilidad que nunca la había sentido. Porque Dios es real. Y tengo esa paz porque tengo a Jesús en mi corazón. Te han lavado el cerebro, mamá. Han cambiado la resignación con la que siempre has vivido por una tontería. Sales de una mentira para entrar en otra. No, hijito. Yo entiendo que tú estás dolido. Que tienes mucho temor, mucho miedo. Porque nos han hecho mucho daño. Pero no es así. Dios es poderoso. Dios es bueno, hijito. Entiéndelo. Él nos llena de su presencia. Ahora lo que yo siento es paz, tranquilidad. Nunca había sentido eso. Por favor, hijo. ¿Sabes qué, mamá? Te has vuelto completamente loca. Dios mío, por favor, ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre.
importa nada. Ahora sí que ya nada tiene sentido para mí. Si no he acabado con mi vida, es porque me faltó valor. Ese hombre y su política me han decepcionado. Mi esposa está mal, por favor, señor, ayúdame. ¿Qué pasó? No sé, salimos de la casa y empezó a desvanecerse. Ayúdenme, por favor. ¿Qué pasó? Le prometo que haremos todo lo posible. Pero usted sabe que el dinero no lo compra todo, no compra la vida. Solo un milagro de Dios puede salvar a su esposa. Por favor, señor. Tranquilícese, por favor. Es lo que yo le puedo aconsejar. Veo que estás pasando problemas, pero ¿sabes? Jesús te ama. Él tiene un mensaje para ti. Toma, es tu palabra. Es un mensaje para ti. Siento tu mano sobre mí. Siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Corazón humilde nunca rechazado Dios. Sinceridad, aunque haya dolor, es cuando más desea ver que no dejes entrar en tu realidad. Confíes que él ahí está y te levantará. Un corazón sencillo en medio de una oración. Dios tiene algo especial para ustedes. Pónganse de pie, por favor. Jesús te recibe tal y como eres. No importa en la condición que estés, para Dios todos somos iguales. El Señor dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Él es el único que te puede dar una nueva vida. El Señor me dice, hijo, que Él te usará grandemente. Que Él guiará tus pasos para que permanezcas fiel en este camino. Y tú serás el portador de este bendito evangelio. Por favor, entra en mi vida.
corazones. Toda tu capacidad, toda tu cultura y sobre todo tu orgullo, porque ante la sabiduría del Señor no existe ningún argumento en contra, ninguno. Por eso acéptalo en tu corazón y entrégate a Él hoy. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y hoy llena tu vida con un amor infinito y supremo que te renueva, que te transforma. Di estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesús, te amo. Tú eres Dios. Y eres a partir de hoy el Señor de mi vida.